Bueno, la obra es una compilación de trabajos que se han desarrollado en escuelas normales del país. Está elaborada por académicos que estamos congregados en lo que se llama cuerpos académicos. Y la verdad son experiencias que durante nuestro desempeño como docentes formadores hemos ido documentando de la vida que sucede en las normales, por ejemplo, la lectura, que es el motivo de reunión del día de hoy, que siempre será algo que tendríamos que estar trabajando. Habla también de los planes de estudio con los que formamos a los docentes de educación normal. Habla de este papel que se le ha dado a la mujer en la educación, en la ciencia y en la cultura, pues debido al canon que siempre la hemos relegado a funciones o actividades, bueno, no muy propias de alguien que está letrado y que estudió. Habla también de estos asuntos que tienen que ver con la equidad, con la igualdad, este asunto de que tanto ha estado en la política educativa actual, de incluir cursos donde realmente se fomente estos aspectos, la inclusión, la equidad, y que finalmente los planes de estudio está presente. Entonces nosotros hemos hecho investigación y a partir de la investigación pues diseñamos propuestas. Porque nos da la oportunidad de que la sociedad vea la formación que se da en las escuelas normales. No se hace un programa de estudios al aire, es un programa de estudios que viene bajo el sustento de la historia que tienen estas escuelas, porque formamos a formadores y tiene una relevancia en estos momentos que nos han dado la voz para ser también codiseñadores, y entonces son antecedentes que nos permiten a nosotros tener un mayor sustento a una nueva propuesta de mejora. Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia 2023. Palabra de maestro. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.